Propuesta 1037. Hola, somos vecinos y vecinos de Hortaleza y venimos a presentaros el proyecto de compostaje comunitario La basura no existe, residuos cero. Debemos saber que los residuos orgánicos son el 40% de la basura de un hogar y van a parar a vertederos o se queman en Marlemín Gómez, con el perjuicio que supone para la contaminación del agua, la tierra y el aire que respiramos. El proyecto de compostaje comunitario La basura no existe, residuos cero ya es una realidad, aunque insuficiente, en el primer área de compostaje en la ciudad de Madrid. Los vecinos y vecinas de Hortaleza hemos ido depositando nuestros residuos orgánicos en cuatro composteras para transformarlos después de 5 meses en compost o abono que hemos utilizado para nuestras plantas, parques y huertos. El compostaje comunitario consigue no solo la recuperación de los residuos orgánicos de la población vecina, sino que además genera una serie de actividades, tanto educativas como de aprendizaje, tanto en adultos como en niños, ya que estos últimos van a ser los que van a tener que continuar desarrollando nuestro proyecto. De igual modo, hay una importante implicación vecinal, ya que hay se fomenta lo que es la autogestión de los bioresiduos, la autoayuda y el sentido de comunidad. La capacidad de las composteras es limitada y hay muchas familias en Hortaleza que aún no pueden compostar. Por eso queremos que se construyan 6 áreas más de compostaje en Hortaleza, en los 6 barrios que hay. Necesitamos tu apoyo para que tú también puedas compostar. Vota nuestro proyecto por una gestión más adecuada de los recursos, porque queremos respirar aire y no contaminación, y porque en Hortaleza esto ya es una realidad. La basura cero. Residuos cero.